ubicado en la parroquia de San Francisco de Asís, Estado Aragua, municipio de Zamora. Le presento a mi comunidad, sector Virgen de Coromoto, para llevarle la problemática por esta pantalla a nuestro comandante Nicolás Maduro, para que sepa cuál es la problemática de nuestro sector. Mi nombre es Junior González, vocero del Consejo Comunal Terrazas Virgen de Coromoto. La problemática que tenemos en este momento, y le presento al colectivo del Consejo Comunal y Comunidad Presente para hacer el recorrido en todos los problemas que tenemos. Ahorita estamos ubicados en la calle 8, específicamente en la entrada, con una inversión del presupuesto participativo en el año 2014. Aquí en el frente tenemos una inversión de 100 millones de fuerte para una tanquilla de supuesto rebombeo y quedó a media asta. Ahorita está en la total decidida abandono porque nos lo dejaron a mitad. No nos han dado más fondos para esto. No da abasto para la comunidad si se llega a poner funcional. Ahorita me encuentro acompañado con mi compañera de agua, comité, Oleida Ortegano, para que ella también maneje la información. Bueno, aquí nos encontramos en este terreno que un señor que trabaja en PDVSA acá, de la compañía de los tanques, le están haciendo su casa de Petrocasa, donde nosotros nos plantean que nosotros no podemos ser beneficiados con casa porque nosotros no tenemos los servicios básicos ni de agua, ni aguas blancas ni aguas negras. Y cómo esta gente que trabaja en PDVSA acá pueden construir una casa de Petrocasa si nosotros también necesitamos una vivienda digna. Si son dos personas que viven en la comunidad que tiene la facilidad de que le construyan sus dos casas, porque nosotros no podemos tener la facilidad de que ellos a través de PDVSA acá nos construyan nuestras casas. Entonces un llamado a todos los entes gubernamentales de vivienda que nos tomen en cuenta. Le doy el pase a mi compañera, que es el Comité de Vivienda. Bueno, mi nombre es Erika Rodríguez. Aquí tenemos la certificación de protección civil de 124 ranchos, de los cuales 10 nada más no están altos para la construcción de vivienda. Y este es el proyecto de vivienda que se entregó el 7 de mayo en la gobernación. De 124 viviendas, y todavía no hemos tenido respuesta, de los cuales a la parroquia San Francisco de Asís se le otorgó 100 viviendas, de los cuales no nos otorgaron a nosotros ni siquiera una vivienda, no nos tomaron en cuenta. ¿Cuándo fue esa distribución de viviendas que usted dice que a San Francisco le llegaron 100 viviendas? Hace aproximadamente 20 días que le dieron 100 viviendas a la parroquia, de los cuales nosotros entramos entre esos proyectos que se metieron, porque ese día se metieron 32 proyectos de vivienda de toda la parroquia San Francisco de Asís. ¿Ante qué institución ustedes presentaron esos proyectos? Se le fue presentada en la antigua gobernación para que se le entregara al general Torres Viña, a el Ramón Torres Viña. Así que ese proyecto está en la gobernación, el proyecto de vivienda de ustedes. Se entregó el 7 de mayo. ¿De qué año, disculpe? De este año. De este año, correcto. ¿Cuál es el llamado entonces que ustedes hacen? Bueno, el llamado que le hacemos es que nos tomen en cuenta que ya nosotros vamos para 11 años y si le están haciendo dos viviendas a las personas de PDVSA acá, ¿por qué no nos van a tomar en cuenta nosotros si estamos en la misma circunstancia que están ellos? ¿Cuántas familias viven aquí en este territorio? Aproximadamente 538 familias. Esos son 538 viviendas que hay que construir. Sí, exactamente. Pero adelante metimos 124. ¿Y para el resto cómo van a hacer? ¿Para el resto de las viviendas? Esperar la respuesta de los entes gubernamentales para poder continuar con los otros proyectos. Pues si no dan ni una casa modelo, para por lo menos tener acceso, de que por lo menos van a decir que puede venir vivienda digna para acá. Si no hacen una casa, más que sea una de modelo, nosotros no tenemos como beneficiarnos de casa de vivienda. Ya tenemos una casa. Ya tenemos dos casas. Claro, ya tenemos dos. Pero esas son por PDVSA.
Amiga, ¿cuántas personas viven contigo, en tu familia? ¿Cuántos forman parte de tu familia? Mira, son cuatro. Mi esposo, dos niños y yo. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí en este sector? Tengo 8 años. ¿Cuál? Luchando aquí igualito como todos nosotros que nos ven aquí. Queremos también unas viviendas, queremos agua, queremos de todo aquí porque caemos en muchas necesidades, de verdad. Buenas tardes, mi nombre es Aurelio Llovera, pertenezco a la comunidad Virgen de Coromoto, ubicada aquí en San Francisco de Asís. Estamos padeciendo por tantas problemáticas en esta comunidad, pero en especial tenemos una cantidad de 10 compañeros de la comunidad que no están aptos para realizarle su casa. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que están en zona harta. Cuando lleve eso se va desbarrancando poco a poco. A futuro se le realiza la casa, pero así como se le realiza, la casa se le va a terminar de dañar, así como se realizó. ¿Por qué? Porque están en parte del río, zona de río, quebrada, parte de cerro harto, o sea, es un peligro. A mí me gustaría que así como me hicieran mi casa a mí, también se le hicieran a ellos y que se le buscara un lugar para reubicarlos, para que también se les pueda lograr su casa a ellos, así como me la lograrían a mí, pues. Buenas tardes, soy vocera de alimentación del Consejo Comunal Terraza Virgen de Coromoto de San Francisco de Asís, del municipio Zamora. Mi nombre es Gladys Nava. Estamos aquí con uno de los casos de salud de la comunidad, en el cual hay varios, pero este es un señor especial, el cual necesita ayudas técnicas y muchas ayudas para su salud, realmente. Aquí está su sobrina que puede dar la explicación directa, okay, de realmente lo más, de la prioridad que él necesita, pues. Buenas tardes, yo soy Jamie Cancini, soy sobrina de José Ramón Cancini, que es mi tío. Nosotros tenemos 12 años con él desde que mi abuela murió. Mi papá acaba de morir, va para un año, y la cual quedé sola con él haciéndole todas sus cosas, ya que no contaba con ningún tipo de beneficio, ya que no tenía ni documentación alguna. Él viene sufriendo de meningitis infantil desde su niñez, de la cual viene arrastrando muchas cuestiones, de la cual él no se vale por sí solo. Después que le han dado ACV, le han dado dos ACV y se ha puesto mal, y todo hay que hacérselo. Él no cuenta actualmente, no tiene familia sino hijos, descendientes de él no tiene. Yo soy sobrina y para llevar a las cosas que me he logrado de hacer, he dejado y tuve que dejar de trabajar para atenderlo, dado de que él no puede hacerse nada. Mi marido o mi pareja sí tiene un sueldo, pero sabe que actualmente el sueldo es mínimo y no nos cubre todas las necesidades, ya que él usa pañales, le mandaron tratamiento, tiene una dieta específica. Él ya tiene que usar silla de rueda, el colchón anti-escare, y la cual donde vivo acá hay que comprar el agua, tanto de bañarse como de lavar y de comer, y hay a veces que no es suficiente. Él tiene 5 meses de haber sufrido otro ACV y está también con la ayuda de su edad. Es bastante fuerte y forzado para mí soltar a trabajar para darle mejorías a él, porque no he conseguido la silla de rueda porque al principio no tenía cédula, ya tenemos la cédula y he ido a todos los entes donde me han mandado, gubernamentales, y no me han dado respuesta satisfactoria sino hasta hace 2 meses y 3 días que pudimos conseguir la cédula de él, porque sí estaba cedulado, y los demás meter un documento y esperar respuesta alguna. Al presidente Maduro sí le pido la ayuda para él, no es para mí, es para él. Es poca por el tiempo que él tiene, pero espero que me le den 100 años de vida y salud. Me.
calle 4 con la situación de una familia que están viviendo la problemática, como muchas, de los sépticos colapsados o sépticos que están en problemas de aguas negras. Tenemos muchos sépticos en este momento que por la culpa de la lluvia se están rebosando, todas las canalizaciones caen hacia los sépticos y eso está llamando plagas, dengue a la comunidad. Les hemos llamado a Cuerpo Salud para que por favor tengan la llamada y estos problemas que pueden ir. Para contar una pequeña historia, no hace mucho cayó un caballo dentro de un pozo séptico en una casa de un vecino. El caballo lamentablemente murió, pero por favor pongan atención a estos problemas. Marisa, ¿cuánto tiempo tienes viviendo aquí, amiga? 10 años. ¿No puedes explicar más o menos cuál es la problemática que se está generando por el séptico, el malestar que estás viviendo? Necesitamos que venga por lo menos Hidrojet para que nos haga el favor de aspirar todo eso, pues de limpiar los sépticos, porque ya de verdad, por lo menos yo tengo dos niños pequeños que me da miedo se vayan a caer en ese pozo. ¿Cuántos años tienen tus niños? Mi niño, el más pequeño, tiene 10 años y uno de 12, pero no tienen tamaño. ¿Y cuál es el mensaje que tú le puedes dirigir a las autoridades, a la comunidad, con relación al manejo de los pozos sépticos? Que por favor que nos ayuden, que ya estamos cansados ya de esto, los malos olores. Los niños se enferman mucho. Yo tuve a mi hijo hospitalizado con dengue, entonces no queremos que todos los niños caigan en eso. Okay, así que le pedimos por favor que nos ayuden. Bueno, buenas tardes, nosotros nos encontramos aquí en la casa de la hermana Nilka. En la hora de la mañana escuchamos una explosión y mucho humo negro. Muchos de los vecinos, ellos no se encontraban en su casa en ese momento, entonces muchos de los vecinos rompieron el candado y tomaron la iniciativa de apagar el fuego. Aquí está una muestra de ellos que se le quemó a ella su parte de líneas blancas, lo que es la nevera, la cocina y su lavadora. Ella en este momento ella no está pidiendo nada para nosotros como vecinos. Nosotros pedimos el apoyo para que ella, un ente gubernamental o el alcalde Michael Rey, venga a hacer un aporte a ella, porque debidamente el accidente que ocurrió quedó sin nevera, sin cocina y sin lavadora. Entonces aquí están parte de su familia, sus hermanos de la iglesia que la están ayudando en este momento porque quedó sin energía eléctrica. Entonces aquí estamos, cualquier persona que quiera hablar, ellos son sus hijos. Hay parte de la familia de nosotros como estudiantes de la Universidad Bolivariana quienes prestamos el apoyo a nuestra comunidad y a las personas necesitadas. Hola amiga, ¿cómo te llamas? Nilka González. Nilka, ¿cómo te sentiste al ver esta situación que estaba pasando en tu casa? Realmente fue para mí bastante sorprendente porque nosotros salimos y nunca dejamos nada conectado y yo no sé qué pasó cuando me llama por teléfono mi hermano y me dice que la casa se estaba quemando. Bueno, pues yo no sé, no entendí nada porque nunca dejamos nada y yo decía, bueno, no sé por qué sucedió esto y solamente pues Dios sabrá. Lo cierto es que le doy las gracias al apoyo de los vecinos que estuvieron apagando el fuego y me llamaron y estuvieron pendientes. Porque si no es por ellos, en realidad yo no tuviera esta casa. Si no es por Dios que la cuida y por ellos que estaban pendientes, pues ahorita no tuviera casa. Ahora, ¿cómo vas a hacer? No tienes la nevera, también se te quemó la cocina. ¿Cómo estás resolviendo en este momento? Bueno, con prestado, cosas prestadas. Y ellos que me colaboraron también con alimento, gracias a todos por su ayuda y su colaboración. La policía y lo que es el área de bomberos, preste su servicio como debería ser. Porque si no fuera sido por el apoyo de la comunidad, no existiera en este momento su vivienda. No tuviera ni las camas ni nada. Estamos contando con el apoyo de los amigos aquí de la iglesia, ¿no? En la cual están apoyando en la reparación eléctrica. Amigos, ¿cuáles fueron los daños? Ustedes tuvieron que evaluar los daños de la vivienda. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, los daños fueron
prácticamente que grave, porque todo el cable de el bajante que viene del poste hasta la cuchilla y todos los cables se quemaron acá. Ahorita estamos desarrollando nuevamente los cables, poniendo cables nuevos. ¿Y ese material de dónde está saliendo? Gracias a Dios y la solidaridad de los vecinos. En estos momentos difíciles es donde se ve verdaderamente los vecinos, que son nuestros verdaderos hermanos también, y son solidarios, gracias a Dios. Y en Venezuela tenemos todavía esa cultura de ser solidario con los demás, cosa que es muy importante en estos tiempos difíciles, donde cada uno de nosotros debemos darnos las manos. Y verdad que yo no esperaba, verdad, que los vecinos respondieran de esta forma, y me quedo sorprendido, de vecinos que nunca se habían acercado a la casa, pero que hoy en un momento difícil están acá y dando una mano. Y eso es bastante importante porque nos ayuda en que tenemos que seguir trabajando por esta patria tan linda que tenemos. Tú estás trabajando aquí en la reparación, ¿no es así? Sí, bueno, acabamos de llegar en estos momentos a ofrecer una mano ayuda a nuestros hermanos. Y llegando a este lugar, bueno, nos causa impresión porque realmente no esperábamos los hechos acontecidos. Y cuando llegamos estaba el cableado quemado, todo estaba en total desorden. Pero bueno, gracias a Dios que no pasó nada, las bombonas que estaban aquí, por la misericordia de Dios, no explotaron. Y fue la mano de Dios, digamos, pues, que lo que sostuvo eso, aunque realmente pasó eso, le damos gracias a Dios que no pasaron hechos que realmente le ocasionaran daños a los vecinos. Más bien, en su apoyo, ellos con su hermandad ayudaron a este hogar, amén, a esta familia. Y bueno, gracias a Dios porque guardó este hogar y guardó a los vecinos y a todos los que están alrededor. ¿Tendrán alguna apreciación de la causa? ¿Qué fue lo que causó el cortocircuito? ¿O si fue un cortocircuito? No sé si han hecho esa evaluación. No, sabes que esas evaluaciones las hacen los bomberos, que deberían de estar presentes para evaluar. Presumimos que fue un corto. Eso es lo que presumimos, porque los cables de los bajantes de la cuchilla están pegados, están soldados prácticamente, tuvimos que quitarlos. Fue un corto, presumimos eso. Va a llevar la protección, correo. Buenas tardes, soy vocera del Consejo Comunal de Virgen de Coromoto, municipio Zamora. Me llamo Gladys Nava. Esta es mi humilde vivienda. Le hago un llamado al presidente de la República, Maduro, para, no solamente para mí, sino para todos aquí en la comunidad que necesitamos vivienda, que se nos está cayendo ya el rancho, que nos ayude directamente. Sabemos que hay iniciativas particulares con la construcción de las casas Petrocasa de PDVSA. ¿Qué solicitud le haría usted a PDVSA en este caso? Bueno, le pido que por favor, que ya aquí en la comunidad hay una casa en la calle 2 de PDVSA, que así conforme se elaboró esa casa, que por favor nos ayude, ya que Hugo Chávez Frías dejó su hijo Nicolás Maduro con el legado para que tengamos una vivienda digna. Dime, Freddy, ¿cómo lograste esta casa? Bueno, esta casa me está bien, más o menos chévere. ¿Cómo te sientes en tu casita? Bien. ¿Está bien? Yo vivía aquí en esta casa, vivía como un rancho. Y ahora como tengo ya 10 y para 11 años, trato con el gobierno. Ah. ¿En dónde trabajas, Freddy? Ahora bien. ¿En dónde trabajas? Todos los tanques, la zona, ahí, la planta de gas. ¿La planta de gas de PDVSA? De PDVSA acá. Ah, entonces ellos fueron los que te hicieron la casita. Racho, bueno, me tenía mi racho, pero me lo tumbaron y ahí duré casi como un año sin racho, pues, me había arrimado. ¿Pero cuándo te hicieron la casa? ¿Cuándo? No, ya, yo voy por un año y pico y ya te voy a hacer ya. ¿Y con quién vives en la casa? Vivo solo. ¿Vives solo? Solo. ¿Por ahora? Mira, ¿y qué mensaje le das tú a la comunidad? ¿Qué mensaje tú le das a la comunidad para que sigan luchando, porque logren su casita? ¿Ah? ¿Qué le dices tú a la gente? ¿Ah? ¿Tú crees que PDVSA le pueda construir a ellos una casita así como la tuya? Claro, sí puede. Sí se puede, ¿eh? ¿Con quién hay que hablar con PDVSA? Bueno, lo que tiene que hablar ya ahorita con el general
Se llama... De para acá, en la broma de entrar avión, por ese lado. Ajá. Y después que me hizo la segunda a todos los compañeros de trabajo. Bueno, lo que tienes que entonces es reunirte con la gente del Consejo Comunal y los ayudes a lograr esa casa, ¿verdad? ¿Tú lo vas a ayudar? ¿Vas a ayudar? ¿Qué hago? Mira, la gente quiere conocer la casa. Oye, que tu hijo pasa por ahí. Oye, mira, ya tu muchacho trabaja con el golpeador, le hicieron la casa. La vas a enseñar, la vas a enseñar. ¿Ah? Le vas a enseñar la casa a la gente. Que si no vas a enseñar tu casa, ven la que te hicieron. Quiero verla. Ah, mira, vamos a verla. Mire, ¿cuánto mide esta casa, padre? Yo no voy a abrir la puerta. Pero el baño está medio cuchinado porque sabe que... No. No entramos para el baño, no te preocupes. No, yo era encerrada, no importa. Aquí en vez de cerrar el baño, espera. Porque se metamos nosotros, que no se puede cerrar. El baño está medio cuchinado. Pero vamos a cerrar el baño. Dime, Freddy, ¿cuántas casas tiene? ¿Cuántas habitaciones tiene tu casa? Son dos cuartos, este es el baño. ¿Dos cuartos? Que me hicieron aquí. Ah. Este es el cuarto que está aquí. Sí. Otro cuarto. Y los cuartos son grandes, ¿no? Este es el baño y este es el que me hicieron la... Mire, ¿no tiene lujo aquí, chico? Con todos los servicios, Freddy, con luz bueno y eso. Ah, sí tiene luz. Miren. Ah, está bien. Mira, vale, tu casita está bonita, Freddy. Ay, está chévere. ¿Aquí es donde hay cocina? Aquí vamos a hacer café. Lo que pasa es que yo hablé con el general para que me cogiera una cocina. Ajá. Pero mejor que no se podía coger una cocina hasta que no. Yo le dije antes que me llevara a la casa, ¿ves? Dije, hablé con él. A lo último que vino para acá. Le dije, mi general, yo soy un hijo tuyo que así me puede cocinar una cocinita porque yo un hijo vive aquí solo. Ajá. Y yo como en la calle, pues. Claro. Y yo como en la calle, pues tengo que pagar más en la calle. Y entonces aquí estoy, sobre, sin cocina, sin algo, aquí estoy. Bueno, pero poco a poco se va resolviendo, ¿verdad? Ya por lo menos tienes lo más importante que la casa, ¿verdad? Y la comunidad quiere conocer tu casa, porque ellos también quieren hacer una casa como la tuya. Tú trabajas ahí, ¿verdad? Tú eres trabajador de ellos. Sí, yo trabajo en la esterilidad ahí, en la frente de gas, y ahí está la loba. ¿Qué haría usted con su casita así, muchachos? Ay, qué chévere. Yo hago una fiesta y bailo. Bueno, pero los invito a ellos a comer. Amigo, que no puede ser vocero de esta gente para que también nos ayude a que ellos tengan su casita digna, así como la tuya. Amigo. ¿Sí, no? ¿No se podría hacer un contacto allá en PDVSA para ver? Bueno, usted lo que quería allá era hablar con el gerente que se llama Edgar Camacho. A la inauguración del parque también se le entregó. Ella le hicieron, las muchachas de vivienda, ya le hicieron el llamado que prestara atención a las solicitudes que se habían llevado para allá. Y él dijo que no tenía notificación de eso, que él iba a hablar con General Viña para ver qué había pasado con el proyecto. Pero llévelo otra vez por escrito. Siempre cuando ustedes se dirijan a cualquier institución, a cualquier ente, a cualquier organismo, deben llevar dos comunicados, uno para que se lo firma. Bueno, yo llevé el día tal, ¿verdad? Porque él te está diciendo que él no tiene conocimiento. Ah, pero mira, aquí nosotros tenemos el respaldo, el soporte. Bueno, yo te mostré, ahí está el soporte que está firmado y recibido. Ah, pues, bueno. Es bueno sellado. Que ustedes se dirijan de nuevo, ¿verdad? Allá a un grupo numeroso y vayan allá a la gobernación también, porque ese grupo y ustedes como Consejo Comunal tienen gran poder. Entonces dirigirse allá a la gobernación a ver qué ha pasado. Y está la otra opción, que es el PDVSA. Okay, ahora sobre el caso del Mercal. ¿Qué ha pasado a la amiga, la vocera de alimentación? Bueno, se han hecho las solicitudes, se han pedido el Mercal, el operativo de Mercal, sin tener respuesta.
La solicitud la han hecho antes, ¿qué institución? Al mercado. Sí, directo. Muéstralo ahí. Miren. Tenemos. ¿Qué llamado le hace usted entonces a esta institución? Bueno, que por favor nos tomen en cuenta, ¿verdad? Porque de verdad que somos una comunidad que también necesitamos y vivimos también en pobreza extrema. ¿Y cómo están resolviendo entonces el problema de la alimentación? ¿Dónde están ustedes comprando los artículos? Bueno, de un lado a otro, brincando por aquí, brincando por allá y buscando por todos lados un poquito, pero en realidad deberíamos de ser tomados en cuenta también. ¿Cómo dice? No es justo de que uno tenga que amanecer en un mercado de un día para otro o a irnos de una de dos de la mañana a buscar la solución para el mercado y a la hora de la chiquitica nos toca el 200 y pico porque siempre llegamos tarde cuando hay gente durmiendo ya desde las 10 de la noche. Y la mayoría de las y la veces, mayoría de las veces nos sin quedamos comida, sin nada. Comida, sí. Porque nunca alcanzamos para el pollo ni para la carne, sino para lo poquito que queda. Cuando aquí dentro y ahora están mandando los operativos mercados, los están mandando por comunidad. Y si mandan un operativo para una comunidad y tú no eres de esa comunidad, no te permiten comprar. Tienes que ser de la comunidad donde están llevando el operativo. Por otra razón, es más urgente que se atienda el llamado de ustedes. Claro, necesitamos que nos atiendan. Tenemos todas las necesidades, servicios básicos, públicos, tanto lo del mercado, que no tenemos cómo comprar la comida. Que es demasiado que una persona se tenga que ir a las 4 de la tarde del día, por lo menos el día jueves, para anotarse para que puedas comprar comida el día viernes. Última vez se nos compra. Ajá. También se le hace un llamado al director del CLP, Orlando Flores, que por favor nos mande el operativo Mercado La Virgen de Coromoto, que supuestamente, entre comillas, somos una comunidad priorizada y no sabemos en qué sentido le decimos comunidad priorizada. Porque somos una comunidad priorizada, no sé por qué, porque no tenemos aguas blancas, ni tenemos aguas negras, ni tenemos asfaltado, no tenemos una buena vialidad. Y prácticamente los operativos de agua, el señor Fran Aponte está mandando los operativos cuando él quiere, no cuando debería ser, que llegó un convenio que se iba a mandar los operativos del agua en 21 días. Y teníamos 3 meses y no salimos y decimos vamos a ir a hacer una tranca, que nosotros como representantes revolucionarios no podemos hacer una tranca, pero tenemos que llegar a la alternativa de trancar una vía para que seamos escuchados. Entonces nosotros le hacemos un llamado tanto al presidente Maduro como al gobernador del estado de Aragua, Tarek Aissami, y a nuestro alcalde, Michael Reyes. Dime, Junior, ¿qué pasa con la pica? Bueno, señor, nosotros hemos hecho una solicitud al ingeniero Atenágora Pérez, ingeniero de ingeniería municipal del municipio de Zamora, hace ya 7 meses, por una pica que nos solicitó el ingeniero, 3 meses, gracias, disculpe, 3 meses al ingeniero Carlos Rosquete, por la parte de Guacara, para hacer un levantamiento topográfico para aguas blancas, lo cual fue recibido en Ingeniería Municipal el 14/7/2015 y hasta los momentos no hemos recibido la noticia de una retrocavadora para levantar dicha pica y que nos hagan la inspección de aguas blancas. Así que le hacemos el llamado al ingeniero Atenágora y al el trabajador Aleixi Maure para que por favor nos presten más atención sobre este trabajo que se nos está en espera para que la comunidad se ha beneficiado o no le hago. Nosotros, como ya dijo, ya le hemos hecho el llamado a nuestro comandante, presidente Nicolás Maduro, cada uno de mis compañeros de la comunidad presente que hicimos el recorrido a través de esta cámara, que por favor no pongan la atención, no nos dejen en el olvido. Ya vieron la solución que es de aguas blancas, aguas negras, vivienda, cloacas, aseo, mercado, salud e inclusive mucho más que falta para que nosotros se nos haga una vivienda digna en nuestras comunidades y tener un buen vivir en nuestro sector. Nosotros, el colectivo del Consejo Comunal de Raza Virgen de Coromoto, estamos trabajando a la mano, queremos trabajar a la revolución que nos acercó nuestro comandante Maduro para que sigan las misiones, pero con ayuda. La televisión es una televisora comunitaria que está apoyando al pueblo, a las organizaciones populares. Lo importante es mantenerse unidos. Mantenerse unidos. La lucha es organización. Tenemos todo un cuerpo de leyes de la República Bolivariana de Venezuela que dejó nuestro comandante Chávez, las leyes del poder popular que le entregan poder al pueblo. Muchas veces el pueblo, por desconocimiento, no asume ese poder. Ahora,
El llamado es organización y comenzar a trabajar en unidad y asumir ese poder. Ustedes tienen un gran poder, pero hay que ejercerlo. Y ejercer el poder no es para beneficiar a uno, ni a dos, ni a tres. Es para beneficiar a toda la comunidad. La señora está bien clara en eso, cuando ella presentó su caso, que es la realidad de todos lo que están viviendo aquí. Y la solución debe venir para todos. Para todos. Sabemos que estamos en una situación, el país está pasando por una situación sumamente grave. Económicamente, saben que el petróleo, el peso del petróleo bajó, está por debajo del presupuesto que se calculó. Eso genera un conflicto económico en la nación. Sin embargo, el presidente Maduro viene haciendo un trabajo arduo para garantizar la alimentación del pueblo, para garantizar los servicios. No ha paralizado ningún programa social. Todas las misiones están funcionando. Eso es un gran esfuerzo que está haciendo la nación y el presidente Nicolás Maduro. Pero al presidente Nicolás Maduro tenemos que acompañarlo, tenemos que ayudarlo a gobernar. ¿Y cómo lo vamos a ayudar? Organizándonos y asumir el trabajo de organización. Si hay un funcionario que no está haciendo su trabajo, hay que denunciarlo y presentarlo con pruebas. Si aquí hay personas responsables que tenían que haber atendido a esta comunidad, ustedes están ya haciendo una denuncia que no se está haciendo el trabajo, porque aquí no se están resolviendo los problemas. Ahora, esperemos que con su trabajo en unidad, en organización y manteniendo sus canales de comunicación directos, podamos resolver de la forma más adecuada los problemas de esta comunidad. Que salgamos del olvido porque estamos olvidados. Esa es la idea. Estamos entonces haciendo un reportaje comunitario para apoyarlos a ustedes. No va a ser el único encuentro que va a tener Zamora Televisión con ustedes. Nos comprometemos a seguir acompañándolos en esta lucha. Y nosotros antemano le damos las gracias a Zamora Televisión, a usted como director de Zamora Televisión, a su esposa, por su apoyo que nos está brindando nuestra comunidad. Y entonces le brindamos un aplauso por su gran labor que está haciendo en Zamora Televisión. Gracias a ustedes. Nosotros nos debemos a ustedes.